Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send San Miguel de Azapa, uno de los pueblos emblemáticos y especialmente por la picada del muertito. Nos encontramos con una pareja emblemática de acá del pueblo, con el señor Jaime y Amita. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, yo les comento que ellos son muy conocidos porque ellos llegaron el año más o menos 73-74 a dar un servicio acá en el pueblo de San Miguel, donde da un servicio de restaurante que es la picada del muertito. ¿De dónde nace el nombre de la picada del muertito? Bueno, la verdad la cosa es que este negocio se inició sin nombre, ¿ya? Hubieron bastante tiempo de que aparecía solamente como picá, ¿ya? El lugar era una picá, no tenía nombre ni nada. Entonces intentamos algunas oportunidades de ponerle un nombre, pero con los clientes que se encontraron en el lugar, y nunca se encontró, digamos, el nombre que los gustase. Entonces, una vez lo juntamos con el que era gerente de la Coca-Cola en esos años, y lo juntamos a conversar, y él dijo, mira, ¿sabes qué? Tiene que ponerle un nombre, porque yo tengo que traer el cartel para que se vea y todo. Y entre conversación con él mismo, empezamos a probar algunos nombres. Y eso, bueno, relacionarlo con el cementerio, porque nosotros cuando lo iniciamos como para prestar un servicio hacia los funerales que venían. Ya, era más o menos como un quitapera, pero no dándole ese de para tomar, sino que para comer. Entonces empezamos a ver y de repente apareció como el muertito picado, el muertito acá, y de repente la picada, el muertito. Y si te fijas en el cartel a ese aparece como la picada del muertito y la picada del muertito. Entonces, ¿qué pasó? Que al final a ella no le gustó. Principio, ¿no? Digo. Pero sí, obvio que las mujeres mandamos, pues, ¿no? Claro, es que no. Siempre yo escuchaba esto. Oye, Mintita, ¿sabes? Tan famosos con sus cazuelas de gallina de casa, ya se han hecho famosos. Entonces pasaron el tiempo y le digo yo a esa hija, vamos a tener que poner el restaurante Los Famosos. Era lo ideal, pues. ¿Ah? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas hago un viaje yo a Vallarta por la enfermedad de mi madre. Entonces, cuando vuelvo, tal. No, me la pica de muertito. Y ya la habían cambiado. Sí. Mira, ella se emociona. ¿Por qué se emociona, Amita? Se acordó de su padre. De la mamita. Bueno, pero yo quiero decirle a todos ustedes que ellos acá son muy queridos. Porque ustedes han sido visitados por Felipe Camiroaga. Sí. Por la Tomka. Por, bueno, un montón de artistas. Gracias. Ayer, de hecho, estaba acá Daniel Muñoz. Sí. Don Francisco también vino, como en tres oportunidades también Don Francisco. Yo quiero hablarle también sobre cosas bonitas y reportajes que han salido en Canal 3, en televisión y en varios canales nacionales y también internacionales que han venido, porque ustedes están en el también el canal de internet de Trovit como uno de los mejores picadas de comida. Incluso en la Cámara de Turismo de Francia vino la encargada de hacer los reportajes. Tenemos ahí el reportaje. Y salió como el pastel de choclo mejor de la zona. Ahí está el reportaje. Y hablemos sobre este premio, porque este premio dice la mejor picada de Chile, la picada del muertito, y fue por el Consejo Nacional de la Cultura de las Artes. ¿Cuándo? Porque este es del 2012. ¿Cómo se da esto? Bueno, mire, la verdad es cosa que ni nosotros sabíamos que esto estaba funcionando como un concurso. Creo que de repente aparece Megavisión, que estaba saliendo y que le habían pedido que tenía que hacer un reportaje, y ahí recién nos enteramos de esta situación. Todo de repente se dan, pero las cosas. Así, sin saberlo. El flaco, o sea, y arriba, pues, mi amor, el flaco, sin él, el flaquito. No, pero es por su esfuerzo también, porque la gente, el boca a boca, yo creo que es la mejor publicidad que ustedes han tenido, porque podrían pensar por qué la gente sube desde 12 kilómetros de Arica a comer la su mano, pues, y usted, el que también, los dos. Los que vienen de tan lejos, de fin de Chile. Y los que pasan también por Arica y que van a Perú,
pasan, tenéis que ir a la capital del muertito. Hay mucha gente que viene de diferentes partes del mundo, digamos, porque de todos los países. Hemos tenido colegios alemanes que se han quedado aquí, que han venido de vacaciones y se han quedado aquí incluso a comer todo el día y después salen al interior y han dormido aquí, en el suelo, han armado las carpas y hemos corrido el negocio aquí, claro. El profesor de todo el mundo es un señor de edad. Todos son alumnos, niños jóvenes, niñas, jóvenes. Queremos cenar, bueno, lo servimos. Y después queremos tomar desayuno mañana temprano, la leche, el café, el coffee, y harto huevo revuelto. Ordena, bueno, ¿y ustedes dónde van a dormir entonces? Aquí, pues, así que se ponen... ¿Qué es lo que pasa? Que todos los jóvenes, los estudiantes traen un saco de dormir. Cuando veo que agarran, bueno, si usted quiere dormir aquí, duerme. Así que agarran a hacer el espacio para ellos y durmieron acá. Ya saben, chiquillos, aquí en el comedor del muertito también se pone su carpa. Y el otro día temprano el desayuno y al despedirse le hago una pregunta y digo, señores, dímeme, ¿cómo se sintieron en el hotel de mil estrellas? ¿Entiendes? Claro. Entonces, estupendo, y es muy bueno. Y después, como a los 2 años, volvieron a venir, el mismo grupo. Y se quedaron. Yo creo que también la gente vuelve porque es atendido por la familia, se siente uno acá acogido, de verdad. Desde que nosotros llegamos con el equipo ayer, ya para alistar la nota, uno se siente como en la casa y como que nos acogen bien. Y eso uno lo agradece. Y al final sigo siendo la tía de todo, así que. Es bonito todo lo que lo ha pasado, los clientes mismos. Bueno, y ahora a través de la revista Mi Norte, que es de Arica a La Serena, y lo que nosotros tenemos como objetivo es también reforzar y un poco visitar todos los personajes que tenemos en nuestra zona, como esta pareja que son trabajadores, emprendedores, y que siempre los están esperando ustedes con los mejores platos. No se olviden, aquí en La Picada del Muertito, yo quiero que ustedes le hagan una invitación a la gente porque tiene que visitarlos. Cuénteme. Bueno, nosotros lo queremos, en compañía de mi señora, queremos hacerle la mejor invitación a que nos visiten a La Picada del Muertito, que no salgáis desconforme, que realmente si algún cliente no le gusta algún plato, se lo cambiamos sin ningún problema para que se vaya feliz de la vida. Y lo queremos ver a todos, así como ayer tuvimos al artista Daniel Muñoz, así pueden llegar ellos también aquí a La Picada del Muertito. Están las puertas abiertas, los brazos abiertos y el corazón abierto total para todo Chile. Mira qué lindo. Chiquillos, yo me quedo acá porque ahora nos vamos a comer unos ricos platos aquí en La Picada del Muertito. Y ya ustedes ya saben la invitación, que es acá en San Miguel de Zapa, a 12 kilómetros de Arica, con una pareja espléndida que los está esperando con el corazón abierto. Nos vemos en Revista Mi Norte, es la mejor gastronomía del norte. It breaks your glass and I drown in you again.